around here, the Basque Country in general, and mainly in this area, there is a lot of tradition of iron, there are lots of iron and steel in the companies here. In this environment, manipulating metallic stuff is not an issue. It was very, very natural. The thing is, somehow somebody said, well, we need a container. So I ended up looking for a container online. So I found somebody that was selling containers online, used containers, and we just bought it. And it showed up, and when we got the first one, then the other teammates got really excited, and then they wanted more. This past year, we didn't have enough space in our storage room. So we need a temporary quick solution. So somebody thought, let's bring a sea container. Let's bring a logistics container. We'll put it there and it will just help us temporarily. The thing is that in our team, we have a group of very creative people. So when they saw the container that arrived just for storage purposes, they got really excited and they got into their creative mode. So somehow that storage room developed into all this. It wasn't planned at all. Sí, a mí me gusta mucho el configuración. Yo he visto bastantes casas contenedores y hay algo que tiene sentido de cómo he llegado a esta configuración. En realidad, porque necesitamos estos espacios. Queríamos tener mobiliario de exterior, que aquí no hace mucho sol, pero cuando hacen nos gusta mucho. Estos no han crecido todavía, pero tienen que crecer hasta aquí, a esta altura. Lo que pasa es que la idea es hacer una piscinita ahí, pequeña, de aquí sí. Bueno, pero también para poner uno así, como un puente o algo, ¿no? Sí. La idea era eso. Esto está apoyado, no está ni soldado ni nada, Este edificio está apoyado. Como dentro del barco. Sí, ¿cómo está? Sí, puesto. Sí. Con la esquina tiene un... Sí, ahí está la puerta. Está la puerta. La puerta, y allí sí lo cortamos en chaflán. Allí sí está cortado porque quería que hiciese ese efecto. La ventana está así, pero el corte es... Y entonces necesitábamos almacén, lo que necesitábamos era un almacén. Entonces preguntamos cuánto valía un contenedor de barco y era muy barato, valía 1.500 euros hace un año y medio. Y lo queríamos utilizar de almacén, lo que pasa es que con toda la gente pensando, pues al final hicimos una vivienda. A la zona de día va abajo y la zona de noche va arriba. Bueno, pues esto es, en realidad, para el que duerma en este lado, tiene que venir hasta aquí y luego tenemos aquí pues para dejar tus zapatitos y ya meterte, Pero lo que sí hicimos fue que hay un escalón y hacerle una bañera a todo para poder pasar. En estos contenedores el problema es que esto es 2,5 metros. No tenemos más. Entonces, si lo poníamos en otro sentido era más complicado todavía. Y bueno, aquí al menos uno entra bien, el otro un poco más complicado. Porque hay que ir por aquí. Aquí viene el marido, en este lado. Ah, sí, para ponerlos. Sí, allí. ¿Qué es? Bueno, aquí dejas tus cositas y... Esto es posible. ¿Está cortado? Sí, eso está cortado. ¿Has añadido madera? No, es lo cortamos. Ah, sí, o sea, este contenedor tiene 12 metros, pero le hemos quitado uno. Okay. Este tiene 11 metros. Hemos perdido ahí. Pero la idea, o sea, lo bonito era que continuase, que saldría el cristal y esto hacerlo lo más fino posible. Pero para aislarlo teníamos que meter este perfil. Pues queríamos que fuese nada, pero tiene que ser. La sensación de estar justo ahí, porque va desde abajo. Sí, aquí estás, sí, sí, sí. La idea de esto era que la pared saldría afuera. ¿Sí? O sea, que continúa hasta ahí.
Entonces, hemos utilizado el mismo material en el techo y en los laterales, ¿eh? Entonces, y luego, que la vista, en vez de recta, pues ese chaflán que le hacemos, bueno, le da otro movimiento, ¿eh? La imagen desde ahí es muy, muy espectacular. Mucho, mucho cristal ahí. Esto es... Sí, sí, esto es todo, de arriba abajo, quitado el aislamiento, 2,5 por 2,5. Y para vosotros valía la pena utilizar condensadores, pero a veces gente dice, bueno, al final tuvimos que reforzarlo y no valía la pena. Esto no hemos reforzado nada. No hemos reforzado nada. A nosotros nos ha valido la pena solo por el movimiento que tenemos. La gente cuando ve esto, ¿esto cuántos metros tiene? 30. Si haces esto con 30 metros, pues con una, si te doy una casa, ¿no? Podríamos hacer cosas mayores. Entonces, esta es la bañera. ¿De acero? Sí. Es recuperada de una casa, que de una obra que... No. Sí. La pintamos, pero es recuperada, es vieja. Esta tiene 100 años. ¿100 años? Sí. Y me gusta como ahora me di cuenta que el baño, la bañera, está justo, ¿no? Que no hay ventana. Sí. Sí. Ahí justo lo hemos... Bueno, porque si no sería mucho espectáculo. Sí, ¿no? Sí, para, sí. O sea, habría accidentes ahí en la... Pero no se ve, no se ve desde... No, no se ve. Qué bien, ¿no? Esto vamos a quitar, que esto es el inodoro. ¿Abierto? Sí. Qué bien. Pero escondido. Sin puerta. Somos muy open-minded. Esto es para dos personas. Entonces, esto está... en realidad se abren... Las dos puertas y dos ventanas ahí que se abren, entonces se crea corriente, ¿eh? Esto es este-oeste, sí. Entonces el olor pues... Y realmente no se ve, yo no he visto entrando, es como escondido, sí. Sí, 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 sí. Y entonces, ya. Bueno, esto sí que lo hemos hecho, es todo blanco y así, menos ya. Esto que es negro. Qué bien. Hasta el papel, ¿eh? Bueno, esto es mi abuelo que hacía los muebles a mano, pues queda, tenían 20 y tantos carpinteros, este es el último que queda. Entonces le hemos hecho un agujerito, yo creo que no se enfadará que le hemos hecho el agujero para poder hacer esto, pero no creo que se enfade. Ellos trabajaban aquí, con las sierras, con... Este es el cepillo antiguo de... Esto era para... Se cepillaba antiguamente con esto, y esto también, para sacar las formas, ¿eh? Es un cepillo pequeño, ¿eh? Se pasaba para cepillar la madera. Esto es para sujetar las piezas de madera. Otros tiempos, ¿eh? Ya está. Con tres contenedores hemos conseguido unas terrazas, una vivienda de 60 metros que se puede poner en cualquier sitio a un precio muy interesante. Si cerramos esto, se oye perfecto. Sí. Oh, yeah. Wow. Sí. El interior es muy, muy diferente. No es industrial, ha cambiado. Sí, no es industrial. En realidad lo que queríamos hacer es que pareciese industrial por fuera y que pareciese un contenedor, no revestirlo, que se vea claramente que es un contenedor de barco, pero luego el interior queríamos que fuese muy cálido porque el clima de aquí, como en los países nórdicos, es bastante frío y húmedo. Entonces queríamos utilizar materiales que fuesen más cálidos. Las paredes, esto es tablero de contrachapado de abedul. Mira, aquí por ejemplo puedes ver porque el techo está sin barnizar. No le hemos dado un barniz a poro abierto, porque esto hay que lijarlo muchas veces, ya ves que está liso, liso. Pero el de arriba es el color natural, ¿eh? El otro ya es un color. Y sí, sí que lo amarillea un poco, porque el color natural es el de arriba y el aceite este lo amarillea un poco, pero... Entonces todo tenemos, la cocina también. Es el mismo, todo es el mismo material, ¿eh? Entonces, la cocina, ahí es muy sencillo, no hay nada. Sí, de... aquí tenemos placa y el horno, aquí. Es normal, ¿no? Sí. Qué bien. Sí.
Aquí la cocina tiene mucha importancia en el País Vasco, el tema gastronómico. Entonces, esto tiene mucha importancia en nuestra manera de vivir. Pero no has hecho algo nada obvio. ¿No ves nada que parece una cocina? No, es que en realidad esto puede ser una zona de trabajo, pero también un desayunador. Nosotros cocinamos aquí y fregamos aquí. Pero también trabajar aquí, que se oye, no se oye nada, pero esto también, ya ves que es un sitio donde se puede trabajar. Bien. Aquí pega el sol a la mañana. Nosotros como normalmente trabajamos a la mañana, el sol sale de allí y pega mucho, pero bueno. ¿Y esto es un contenedor? ¿Es muy largo? Este es de 12 metros. Sí, hay dos medidas, de 12 y de 6. Vale. Este sería el de 12. Y entonces aquí un poco tuvisteis el reto de intentar hacer espaciosa una zona que por diseño teníais un poco el problema de la anchura, ¿no? Eso es. Teníais que... Aquí dos metros y medio. ¿Cómo habéis hecho de esta esquina? Ah, esto es lo más complicado, pero yo lo quería así. O sea, esto sí que lo tenía claro y todos me decían, no, hay que poner un perfil ahí metálico, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Hemos perdido un poco de aislamiento acústico porque ahí solo hay un vidrio, no hay un doble vidrio, hay solamente un vidrio, aunque yo creo que el resultado merece la pena. Estamos en plena carretera nacional, pero bueno, sí se oye, pero... No mucho. Esto es bioetanol. Solo con esto ya se calienta, esto, El aislamiento es lana de roca en la parte del dormitorio. Abajo sí que lleva tres capas, porque al estar suspendido, ahí tenemos metidos desagües, pero al estar separado del suelo, pues entra el frío. Entonces aquí sí lleva tres capas de aislamiento, Y en el techo también lleva doble capa, porque cuando le pega el sol, sobre todo a la chapa se calienta mucho. So yeah, this is a book that tells you the story of the Basque Country, the history of the Basque Country, kind of through 50 iconic objects. So you have all kinds of companies that have created like iconic objects here, like for example, the company that makes the chains for the harbors and other kinds of heavy industries. This used to be like the milk carrying, yeah. So this book gives you the same message that we have been giving you through these containers, basically tradition linked to innovation. You know, like where we come from and where we are going. Like this is the company Orbea. They make high-end bicycles. Buses, Irizar, now they are entering the electric bus industry. So these containers don't show up here like out of the blue. In our culture, this kind of makes sense. There is a whole culture around here of innovation, creation. Mixing all the new. Yeah, tradition with innovation. There are lots of industrial companies. We're a small country, but we do have a strong industrial potential. Yeah. So the containers are, the context of the containers is in that culture. No necesariamente tiene que ser un Guggenheim de Bilbao, por ejemplo. No. Pero es que hoy en día ese tipo de construcción, en realidad cuando preguntas, oye, ¿se puede hacer esto? Y no, es que el edificio tiene que tener dos aguas. Y la fachada tiene que ser de caliza. Y las ventanas pequeñas. O sea, la casa tiene que ser así, no tenemos margen. Entonces, bueno, esa es nuestra pequeña pelea. Yo creo que es cuestión de tiempo y si las cosas se hacen con respeto al entorno, creo que no hay ni un problema de que este tipo de construcciones... Aquí donde está, que está en la Nacional 1 y que tiene un tráfico... Hay mucha gente que pasa todos los días y no lo ha visto todavía.